un hombre creyente, un hombre dócil, un hombre que va entendiendo cuál es su papel en la familia y cuál es su papel en la historia de la salvación. Gracias por darnos tu palabra, la Eucaristía. Gracias por regalarnos a José. Porque sabemos de José, Jesús, gracias a ti, a tu misión, a tu encarnación. Y todo lo que conocemos de este extraordinario hombre es gracias a ti, Jesús.